Hola a todos, sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hubo algo interesante en este canal y como parece que el curso de Derecho Romano va para largo, mejor les comparto los libros para que estudien por su cuenta. El primero es el curso de Derecho Romano Clásico, Volumen 1, de Jorge Adame Goddard. Este libro contiene una breve introducción e historia del Derecho Romano. Trata un poco sobre las acciones, los temas de los bienes y derecho de familia, aunque es un poco escasa la información que contiene, es de fácil lectura, bastante claro y perfecto para empezar a estudiar derecho romano, ya que no abusa de latinazgos ni se pierde en grandes explicaciones. Te ayudará bastante a entender lo básico del derecho romano y tal vez a pasar la materia, pero difícilmente te dará una comprensión amplia de todas las instituciones romanas. El segundo lleva simplemente por título Derecho Romano. Es un libro de Marta Morinao y Duarte y Román Iglesias González. Forma parte de la colección de textos jurídicos universitarios. Es un curso bastante completo. Contiene un contexto histórico de la evolución del derecho romano. Encuentras muchos temas relacionados con las personas y la noción jurídica que se tenía de persona, el derecho de familia, incluyendo el tema de la adopción y algunas otras formas de unión de carácter marital. Habla del derecho procesal, de los derechos reales, las obligaciones, los contratos y las sucesiones. Es bastante claro y aunque contiene expresiones en latín, en la mayoría de los casos nos dice su significado. Pero cuando no lo mencionan, es fácil intuir su significado por el contenido de la lectura. Es un perfecto balance entre una lectura sencilla y una profunda. Por eso es un excelente, digamos, nivel 2 de derecho romano creo que es de los textos más usados en las universidades. El tercero es, en mi opinión, el más recomendable de estos libros. Titulado Manual de Derecho Romano y escrito por Luis Rodolfo Arguello, es una chingonería de libro, porque no solo se queda en el contexto histórico, también menciona el contexto social y la influencia de la religión y la filosofía en el desarrollo del derecho romano. Dedica una parte a hablar de forma más detallada sobre las fuentes del derecho romano, en este texto, uno puede entender más la importancia que tiene Justiniano cuando hablamos de derecho. Dedica todo un capítulo a la historia del derecho romano después de Justiniano, y cuando llegamos al tema de la persona en el derecho, incluye también la esclavitud y la capacidad jurídica. El tema de los derechos reales los divide en dos partes, derechos reales sobre cosas propias y derechos reales sobre cosa ajena. Cuando toca el turno de hablar de los contratos, se menciona también los cuasicontratos, cosa que por lo general se omite en otros libros. En fin, podría pasar horas hablando maravillas de este libro que, por cierto, me fue muy difícil de robar, digo, conseguir. Y como dato extra para estudiantes argentinos, este manual hace especial mención en la influencia del derecho romano en Argentina y su Código Civil. En serio, si van a descargar un libro de Derecho Romano, les recomiendo este. Por último, tenemos el Tratado Elemental de Derecho Romano, escrito por Eugene Petit, creo que así se pronuncia, como sea. Este libro es el más mamón de los aquí presentados. Aunque es el que tiene más temas y se podría decir el más completo, también es cierto que el autor da por entendido que el lector habla latín, griego antiguo, que tiene un amplio conocimiento de etimologías grecolatinas y una breve noción de francés. Nada recomendable como único libro de estudio para alumnos de primer semestre. Cuando yo lo leí la primera vez, solamente entendí. Neta morro, usted está bien pendejo. Regrésese a la prepa. Este libro lo recomiendo para cuando ya se está familiarizado con los latinazgos. Es más bien para que puedas darle un toque de pedantería a tu acervo cultural. Y esto es todo. Pueden descargar los libros en los enlaces que dejaré en la descripción de este video. Hmm, y supongo que tiene permiso para distribuir material protegido por derechos de autor. ¿Verdad, don Gamer? Cállate, es así. Robas a la gente, le quitas su dinero. Eres un demente, vas para su porratero, malo! malo. Te burlas de la chota, te apuntan con el dedo, te agarran con la mota Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando venga por ti? Andas en la loca buscando unos cachetes, metiéndote la coca y en jugando con machetes.